Chicos, ¿cómo están? Tremendo. El día de hoy vamos a trabajar el curso de álgebra. Vamos a trabajar el tema de sumas y restas. Yo soy la misma Ira y vamos a empezar. Vamos a ver en primer lugar la suma. ¿Sí? Yo puse un ejemplito primero. Aquí tenemos el número 8 más 6. Y también para poder sumar, yo dibujé 8 trompitos arriba y 6 trompitos abajo. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quiere decir 14. Muy bien. Ahora vamos a hacer los siguientes ejercicios en nuestro cuaderno con ayuda de papá o mamá. Pero antes vamos a resolver el primero. ¿Cuántos arbolitos vemos aquí arriba? Contemos. 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a colocar aquí el número 4. Ahora vamos a contar aquí cuántos arbolitos hay. 1, 2, 3. Vamos a colocar aquí el número 3. Muy bien. Para poder saber cuánto es 4 más 3, vamos a contar cuántos arbolitos hay en total. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. ¿Cuánto es 4 más 3? 7. Muy bien. Vamos a pedir a papito, mamita, que nos ayuden a esta parte. Le tome una fotito a nuestro cuaderno cuando hemos terminado de hacer estos ejercicios y lo bajemos la foto en Cubicol en el área de aforo. Ahí yo voy a revisar esta tareita. Sigamos. Hicimos sumas, ahora vamos a hacer restas. Tengo el número 12 menos 4. Aquí también dibujé 12 canicas arriba. Si yo a 12 le quito 4, ¿cuánto me quedará? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 8, muy bien, aquí está el resultado número 8, me salió antes de tiempo, pero es 8. Vamos a resolver los siguientes ejercicios, los cuales vamos a hacer de la misma manera. Si yo a 2 menos 1, ¿cuánto sería? Si yo a esta 2 estrellita le quito una, me quedaría una estrellita. Muy bien. Así vamos a hacer estos siguientes ejercicios. Vamos a restar cuánto es 4 menos 1, 3 menos 1, 4 menos 2 y vamos a poner sus resultados. Y los papitos van a tomarle foto a estos resultados y lo van a bajar en la parte de foro de este curso. Y así voy a poder revisarle las tareas. Espero les haya gustado esta clase y ya nos vamos a ver muy pronto. Hasta luego, chicos.